Bendiciones, hermanos. Gracias por estar ahí. Perdón por el retraso que tuvimos, pero gracias al Señor podemos estar una vez más con ustedes. Así es que bienvenidos todos a este tiempo en la presencia del Señor, a este nuevo servicio en el que vamos a, no solo vamos a entregar nuestro corazón al Señor, sino también vamos a recibir una nueva instrucción para nuestra vida. No sé cuántos se pueden identificar con este tiempo, con esta necesidad que hay en nuestra vida de conectarnos al Señor, de reunirnos y de estar juntos delante de la presencia de Dios. Así es que si tú eres uno de ellos, de los que anhelas esa instrucción, anhelas esa presencia de Dios en tu corazón, bienvenido a esta oportunidad donde hoy juntos vamos a adorar y a exaltar el nombre de Dios y, como te decía, recibiremos también de su palabra. Pasa la voz que ya hemos iniciado unos minutos tarde, pero estamos acá. Así es que todos sean bienvenidos. Vamos a darte algunos anuncios rápidamente para que puedas ser parte de las actividades que se están desarrollando y luego vamos a entrar a orar para que el Señor sea el que hoy nos llene y pueda derramar sobre nosotros de su presencia. Vamos a empezar con el primer anuncio. Es el día viernes, tenemos servicio de jóvenes a las 7:30 p.m. Así es que esperamos que puedas estar ahí, joven, y con tu familia también, hermano. Seguimos en el tercer tema de esta serie Relentless, donde vamos a estar hablando y desarrollando una nueva etapa de esta carrera, que lo hemos entendido como lo que Pablo hablaba acerca de esta carrera del Evangelio. Así es que si tú anhelas aprender más de cómo correr en esta carrera de nuestra vida, ven este día viernes 7:30 p.m. Y para todos los jóvenes, también queremos anunciarles que estamos aún en inscripciones para nuestro campamento Fortitude, que ahí puedes ver el diseño y las fechas, abril 19 al 21. Ahí está la fecha para que puedas estar con nosotros. Si necesitas información, puedes llamar a las oficinas, dejar tu número para que te regresen la llamada y darte la información. O si anhelas inscribirte, puedes hacerlo también en la aplicación, en la página de internet, o también lo puedes hacer en forma física en nuestros servicios de día sábado y domingo. Y este viernes, que es de jóvenes, pues también tendremos inscripciones. Así es que esperamos que puedas estar ahí con nosotros. Será algo diferente para ti, joven, para que puedas regocijarte, alegrarte y tener un buen tiempo en la presencia de Dios. Y también queremos recordarle a todos los matrimonios la conferencia Somos Uno, que se va a llevar a cabo en este mes de marzo 29 al 31, a finales del mes. Si aún no te has inscrito, creo que hay algunos espacios todavía, y si ya estás inscrito y necesitas alguna información, qué es lo que tienes que llevar, cómo prepararte para esta conferencia, allá en la congregación, en el lobby de la iglesia, está toda la información. Ahí están mis hermanos también de matrimonios para atenderte, o si prefieres buscar algo de esa información en nuestra página o en la aplicación, también está disponible. Esperamos que tú puedas sumarte a todo esto que se está realizando y las otras actividades que estaremos anunciando muy pronto. También sábado y domingo nuestros servicios de fin de semana, sábado 6:30, domingo 11 de la mañana. Esperamos que puedas estar con nosotros. Haz un tiempo, si puedes estar los dos días, gloria a Dios, si puedes ir un día, amén, pero anhelamos que nuestra casa se llene de adoradores. Así es que tú tienes una cita, tienes una invitación para venir a la casa del Señor. Y hoy vamos a convertir nuestra casa en un lugar de adoración, en un lugar de oración, en un lugar de gozo, en un lugar de alegría, en un lugar de paz, en un lugar de sanidad y de transformación a través de nuestro servicio al Señor, a través de nuestra entrega al Señor, a través de rendirnos al Señor. Él va a hacer cosas maravillosas en nuestra casa. En el lugar donde tú estés, Dios hoy
responderá a esa necesidad y Dios traerá sobre. No sé cuántos lo creen, si tú lo crees, di amén. Los que estén conectados ahí, si puedes tú participar ahí comentando de lo que Dios ha hecho, de algo que toque tu corazón, de algo que traiga vida sobre tu ser, hazlo para que tú puedas participar con nosotros. Así es que todos los que creemos que Dios está en medio de nosotros, cerremos nuestros ojos hoy y pidámosle a Él que esta sea una nueva experiencia en su presencia. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado esta oportunidad de reunirnos una vez más, de estar juntos, de poder, Señor, acercarnos a tu presencia, acercarnos a tu persona y saber, Señor, que en ti encontramos no solamente el perdón que es tan necesario en nuestra vida, sino encontramos la restauración, la libertad. Encontramos, Señor, nuevas fuerzas sobre nuestra vida. Todo eso solo tú lo puedes hacer. Por eso, Señor, hoy hacemos a un lado todo impedimento físico, todo impedimento mental, todo impedimento espiritual. En el nombre de Jesús tomamos autoridad, Señor, y hoy entregamos todo nuestro ser para que tú lo toques, para que tú lo llenes, para que tú lo transformes, amado Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, todo lo que somos lo ponemos a tus pies, Señor, y te pedimos esta noche que tu nombre sea, Padre Santo, engrandecido, que tu nombre sea levantado en medio de nuestra adoración, en medio de nuestro cántico, en medio, Señor, de nuestra alabanza, que hoy la libertad de tu Espíritu esté sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado, por la oportunidad que nos sigues dando para poder estar delante de ti, para poder, Dios de la gloria, rendir adoración, rendir culto a ti, amado Cristo. Gracias, Señor. Hoy clamamos, Señor, para que tu obra, para que tu amor, para que tu misericordia llegue a los corazones, Señor, que se han endurecido. Aquellos, Señor, que tal vez un día estuvieron en medio de nosotros, pero que hoy están lejos, ten misericordia. Por favor, Señor, hoy que llegue ahí tu Espíritu Santo, Señor, a traer, Padre, una conversión, a traer, Señor, una rendición, una entrega delante de ti. Y que hoy nuestra vida, nuestras familias sean llenas de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo en tus manos y reconocemos, Señor, que todo lo que tú permites en nuestra vida tiene un propósito maravilloso y un propósito de vida. En esta noche, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y hoy te pedimos que tu libertad sea en medio de nosotros para adorarte, para exaltarte, para rendirte a ti, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias, Señor amado, gracias, Jesucristo, a ti te damos gloria y honra. Gracias, Señor, adoremos al Señor en libertad. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, de tu amor. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida.
llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor. Como ofrenda de amor, yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo a tus pies, me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré. En sacrificio vivo te doy todo mi ser. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Venimos con una ofrenda, Señor, que sea agradable delante de ti. Por medio de la sangre de Cristo Jesús, límpianos y danos, Señor, esa oportunidad de poder presentar todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo y agradable, Señor, que es el servicio, el culto que tú esperas de nosotros. Aleluya. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor, y ofrecemos para ti sacrificios de gratitud, y ofrecemos para ti sacrificios de amor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor, y ofrecemos para ti sacrificios
sacrificios de gratitud ofrecemos para ti. Sacrificios de amor, traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor y ofrecemos para ti. Sacrificios de gratitud ofrecemos para ti. Sacrificios de amor, Jehová, tú has creado los cielos y la tierra con tu gran poder. Jehová, tú has creado los cielos y la tierra con tu gran poder. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, oh fuerte gran Dios, consejero grande eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, oh fuerte gran Dios, consejero grande eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es imposible para ti. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor y ofrecemos para ti. Sacrificios de gratitud ofrecemos para ti. Sacrificios de amor, regocíjate Sion y canta Jerusalén, pues Él ha regresado su presencia a Israel. Regocíjate Sion y canta Jerusalén, pues Él ha regresado a Israel. Como templo de David te ha escogido y te puso en medio de su monte santo. Como templo de David te ha escogido y te puso en medio de su monte santo. Regocíjate Sion y canta Jerusalén, pues Él ha regresado su presencia a Israel. Regocíjate Sion y canta Jerusalén, pues Él ha regresado a Israel. La ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ra, la ra, la ira, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ra, la ra, la ira, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ra, la ra, la ira, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la. Regocíjate Sion y canta Jerusalén, pues Él ha regresado su presencia a Israel. Regocíjate Sion y canta Jerusalén, pues Él ha regresado a Israel. La ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ra, la ra, la ira, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ra, la ra, la ira, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ra, la ra, la ira, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la ira, la ra, la ra, la. Como templo de David te ha escogido y te puso en medio de su monte santo. Como templo de David te ha escogido y te puso en medio de su monte santo. Regocíjate Sion y canta Jerusalén, pues Él ha regresado su presencia a Israel. Regocíjate Sion y canta Jerusalén, pues Él ha regresado a Israel. La 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 Grande es Jehová, Jehová.
tierra, todo tu pueblo, y canta y dirige su alabanza a ti, Altísimo Jehová. Todo tu pueblo canta y dirige su alabanza a ti, Altísimo Jehová. Jehová, grande es Jehová. Jehová, grande es Jehová. Jehová, grande es Jehová. Jehová, grande es Jehová. Aleluya, 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 aleluya. Dios restaurará el tabernáculo caído de David, y de dos pueblos hará un pueblo a su agrado. Judíos y gentiles cantarán a una voz. Dios restaurará el tabernáculo caído de David, y de dos pueblos hará un pueblo a su agrado. Judíos y gentiles cantarán a una voz. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor. Cantamos al Señor aleluya. Es esa palabra que contiene una expresión muy grande, que si nace de lo profundo de nosotros, sabemos que es una expresión que le dice a Dios que no importa lo que pase, nosotros queremos alabarle. Aleluya es déjennos alabar a Dios. Queremos alabar a Dios. Dios es digno de ser alabado. Por eso cuando cantamos aleluya, estamos diciendo no solo con nuestras voces, sino todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos, desde lo más profundo, le decimos a Él que queremos y que nos deje. Cualquier situación que esté pasando en nuestra vida, sea buena, sea mala, que nos quiera distraer y que quiera quitar nuestro enfoque de Dios, le decimos: déjenos, déjanos alabar a Dios, déjanos bendecirlo, déjanos exaltarlo, porque Él es digno de ser en gran manera alabado. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adorar. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso,
tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno. Y tu gloria.
las diferentes redes sociales. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos por cada hermano que está en su hogar, en cualquier lugar del mundo, escuchando, Señor, este discipulado, escuchando esta enseñanza. En el nombre de Jesús, bendícelo, Señor, y guárdalo sabiendo que tú puedes hacerlo, Señor. Gracias, bendito papá. Un saludo a todos los hermanos que están ya en sintonía con este su programa Perseverando en la Doctrina. Sabemos que son tiempos finales y que tenemos nosotros que estar atentos a todo lo que puede arrebatar, como decíamos el domingo, cuidar nuestra consagración, porque el enemigo anda atrás del que tú te limpies tu alma, de que tú te santifiques, no, mejor dicho, que tú te consagres, porque la santidad la da solo el Señor. Él te va a santificar, que es el premio de la consagración. Así que, mi hermano amado, Dios te bendiga, Dios te guarde, y sabemos que el Dios que tenemos es grande, es único, es invencible, y al mismo tiempo estamos pidiéndole a usted, mi amado hermano, pastor, que nos está sintonizando, perdón por las diferentes interrupciones que hay, pero estamos tratando de cambiar el sistema para ser algo mejor. Así que en el nombre poderoso de Jesús, perdónenos, pero vamos a seguir peleando esta batalla, peleando con el para que salga lo mejor posible, que es nuestro deseo, que es nuestro propósito, que salga esto lo mejor posible para usted, mi hermano, para el alma suya. Esa es la idea. Y recuerde, mi amado hermano, que si el bendito Espíritu Santo pone en su corazón ayudar a este ministerio, lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo, por cel, por a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Llámenos ahora. Si usted va a la iglesia, pues délos ahí en el diezmo, en el alfolí, sabiendo que el Dios de la gloria va a recompensar todo esfuerzo económico que usted pueda hacer. Y Él, según la Biblia, nos declara que Él devolverá al millón por uno. Así que, mi amado hermano, si usted, el Señor, el poderoso Shaddai, le pone en su corazón, por favor, hágalo en el nombre de Jesús. Y también les recordamos que este fin de semana tendremos nuestro culto el día viernes, que es el de jóvenes, a las 7:30. Están invitados toda la juventud y todo el que tenga un corazón joven para que pueda estar con nosotros. Y el día sábado, gloriosa noche de alabanza, en la cual estamos alabando, glorificando el nombre del Señor. Venga a gozarse, venga a alegrarse, y que todos como un solo pueblo, una sola voz, le cantemos a nuestro amado Jesucristo. También el día domingo les recordamos que estamos empezando a las 11 en punto en oración para las 12 del mediodía, una hora de oración que ha sido muy especial, hermano. Así que lo invitamos para que usted esté temprano a las 11 para las 12 alabando y glorificando el nombre de Dios, y va a experimentar algo nuevo en su culto a Dios. Va a experimentar una experiencia que va a tener con su amado Jesucristo. Llegue desde las 11 y va a ver que no va a sentir el tiempo, y vamos a estar ahí alabando, adorando, orando, cantándole al Señor, adorándole, después escuchando la palabra y ministrando la palabra. Así que le esperamos este fin de semana a las el domingo, mejor dicho, a las 10 de la, perdón, a las 11 de la mañana, el domingo, el sábado a las 6:30 y el viernes a las 7:30. Lo esperamos, hermano, con gozo lo estaríamos atendiendo. Llegue temprano, porque a veces se llena la iglesia, entonces usted llega ya tardecito, el enemigo quiere enojarlo y tal vez se regresa, se va. Pero le suplicamos que quédese, porque hay palabra para usted, hay una bendición especial para usted. Así que lo esperamos, hermano, este fin de semana en la Iglesia de Cristo en Los Ángeles, ubicada en la 840 Sur Juve. Si usted vive alrededor del Gran Los Ángeles, lo esperamos, hermano. Va a ser una experiencia nueva que usted va a tener. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos, en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos, hermano, con nuestra serie de
temas que le llamamos los instructores de la limpieza del alma, creo que llegamos al 20 y ahora, entonces hoy vamos a ver algo especial y yo en realidad, hermano, se lo confieso, mi ministro, usted, quiero predicar otra cosa, quiero predicar, pero el Señor no me deja. El Señor no me deja y sigue marcando sobre el alma. Espero que dentro de unas 3-4 semanas cambiemos el tema. Por supuesto, no en base a que quitar el dedo de que debemos de seguir limpiando nuestra alma, consagrándonos, sino que debemos nosotros buscar el rostro del Señor con todo nuestro ser, como dice la palabra, con todo tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, alabar y bendecir el nombre del Señor. Y hoy vamos al alma de Barak. Y es bastante sorprendente ver, hermano, que aquí aparece un Barak, como usted podemos leer en el versículo de Hebreos 11:32, donde nos marca una reflexión el apóstol Pablo diciendo, ¿qué más podría decir? Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para contar lo que hizo Gedeón, Barak, Sansón, Jepté, David y Samuel y los profetas. Ya no hay tiempo. Y eso si lo aplicamos a nuestra vida hoy, ya no hay tiempo, hermano. El Señor viene de un momento a otro. Mi Cristo pronto se va a aparecer a nosotros. Entonces hay que estar bien sobrios, bien diligentes con la consagración de nuestra alma para cambiarla, para poder ser otro, para poder glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en base a eso me asombra porque Barak aparece como un héroe de la fe. Recuérdese que Hebreos 11, el apóstol Pablo, que creemos nosotros que le fue inspirado Hebreos, dice que ya no hay tiempo de contar lo que hizo un Barak, lo que hizo un Gedeón, lo que hizo un Sansón, lo que hizo un Jepté, un David, un Samuel. Quiere decir que ya no había tiempo. Hoy nos vamos a embarcar en el alma de Barak. Hace 8 días vimos el alma de Gedeón y estuvimos explicando cómo Gedeón venció guardando la consagración de su alma. Pues hoy vamos a ver lo mismo. De alguna manera, hermano, Barak era un hombre que obedecía a Dios, pero a su manera, a su forma, y eso es lo que quiero hacer énfasis. Fíjese que, solo para poder tener una idea, Barak, su nombre quiere decir trueno, relámpago, quiere decir que tenía un alma fuerte, tenía un alma que hacía, que podía hacer las cosas, y esto es importante que lo podamos entender para que podamos comprender este relato, por qué un Barak aparece en los héroes de la fe, y realmente quien hizo todo fue Débora, y ella no aparece en los héroes de la fe, sino aparece Barak. Entonces, partimos desde que Barak quiere decir trueno, relámpago, y Débora le vamos a un sinónimo que me gustó mucho, que quiere decir palabra. Débora, su nombre significa palabra. Y vemos ahí una guerra interna dentro del alma de Barak, como la de nosotros hoy. Una guerra interna que no quería en ningún momento ceder la fiera a lo que agrada al alma. Había una guerra, lo hemos visto en algunos estudios, donde hay dos naturalezas, la naturaleza del alma que agrada a Dios, que está dentro de nosotros, y la naturaleza que desagrada a Dios, que es la fiera, que está dentro de nosotros también. Entonces había una guerra ahí, tremenda, hermano, en la que probablemente usted la ha sentido, probablemente usted ha experimentado esa guerra dentro de su alma. ¿Cómo la vio un Asaf, el sacerdote, el que entraba al lugar santísimo, hermano, cuando dijo, soy una bestia delante de ti? Se dio cuenta, pero yo sé que de tu mano me agarro. Mire, el sub y baja del alma. Y también como vimos nosotros en un Pablo, hermano, cuando dice, yo he sido vendido a la esclavitud del pecado, no puedo, con la mano derecha hago esto y con la mano izquierda hago otra cosa que no quiero, y dice aún en la Biblia, ahí en Romanos 7, hermano, odio lo que hago,
Fíjese, él sabía, estaba consciente que estaba haciendo mal. Entonces, una guerra que está dentro de nosotros, constantemente tratando lo que agrada a Dios, la nueva naturaleza del alma, vencer a la fiera, y la fiera al contrario, vencer a lo que agrada a Dios. Una guerra constantemente, una batalla campal, hermano. Una batalla en la cual nosotros podemos ver cómo se pelean estas dos creaciones, porque son dos creaciones. Recuerde que el alma venía con una creación totalmente pecaminosa, y hasta que creyó en Cristo Jesús apareció la creación que agrada a Dios, que le hemos puesto así, la creación que va a tratar de obedecerle a Dios, la creación dentro de su alma. O sea, su alma está partida en esas dos creaciones. Esas dos creaciones forman un alma, hermano. Por eso es tanto conflicto en el alma. Entonces, esas dos creaciones están en peleas. Una por querer agradar a Dios, y la otra no querer, sino agradar a la carne, al mundo, agradar su deseo del alma, y no agradar en la voluntad del alma y no la de Dios. Entonces, eso lo vemos nosotros bien importante. Y esa guerra, hermano, se agudiza, como en el caso que estamos leyendo de Jueces capítulo 4 y versículo 1, vamos a estar leyendo algunos versículos de Jueces 4, donde nos da totalmente la panorámica de lo que le estaba pasando a un Barak y a una Débora, porque ese es la situación aquí, la narración de un Barak y una Débora. De Barak, por el lado que era el jefe de los ejércitos de Dios, y Débora, que era una jueza que estaba juzgando al pueblo de Israel. Entonces vemos, hermano, cómo aquí dice en 4:1, cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Si usted se recuerda, hace 8 días vimos que también, como el pueblo de Israel había hecho lo malo delante del Señor, mi Padre Celestial los entregó ¿a quién? Los entregó a Madián. ¿Se recuerda? Pues ahora también, en otro tiempo de la historia de Israel, vemos que murió Ahod, que era un rey de Israel. ¿Y sabe qué quiere decir Ahod? Quiere decir el que clama, el que alaba, el que adora. O sea, un hombre que alababa, un hombre que adoraba. Entonces, cuidado, hermano, porque cuando nuestra alabanza se termina en nuestra alma, cuando nuestra alma cesa de adorar, de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, en ese momento pueden haber situaciones muy difíciles. En ese momento pueden haber cosas que no nos imaginamos. Cuando muere Ahod, dice la Biblia claramente, hermano, dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Jueces 4:1. Esto nos da la pauta para creer que el alma donde muere la alabanza, la adoración a Dios, ay, hermano, hay un grave problema. Y a veces sucede, no sé si le habrá pasado a usted, que a veces ya no quiere alabar, ya no quiere adorar. Quiere decir que esa alma que adoraba está muriendo. En el caso del pueblo de Israel, lo tomamos como figura, hermano, que murió su rey y ya no adoraron. Murió su rey y ya no pudieron alabar. Y cuando el alma no alaba, miren lo que sucede. Nos puede ir mal. Murió la alabanza de que era Ahod, y murió nuestra alma en la alabanza. Lo malo ante los ojos. Qué tremendo, hermano. Porque nosotros, cuando alabamos, sabemos que hay bendición. Y pior si lo hacemos en el Espíritu, si tenemos claro, cuando dice mi Señor, mi Padre Celestial, que anda buscando adoradores en Espíritu y verdad. Hermano, usted no se imagina las bendiciones que pueden caer sobre nuestra vida, sobre nuestra alma, principalmente cuando adoramos en Espíritu y verdad. Es algo especial que cae sobre nosotros, Abraham, cuando adoramos en Espíritu y verdad. Y entonces, cuando adoramos en Espíritu y verdad, hay una bendición, hermano, como héroe grande, de la fe, sobre nuestra alma. Pero como aquí ya no adoraban,
11 y versículo. Como aquí murió esa adoración en el alma de los israelitas, ya no adoraban, ya no buscaban el rostro del Señor. Entonces, hermano, mire, tenemos ejemplos. Si usted va conmigo a Esdras 3:11, Esdras capítulo 3:11, dice claramente, ellos cantaban y alababan dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sobre Israel y todo el pueblo aclamaban a gran voz, alabando al Señor, porque habían echado los cimientos de la casa del Señor. O sea, cuando alabamos nosotros, estamos agradeciéndole un favor a Dios que ha hecho por nosotros. Y cuando nos reunimos el día domingo, estamos nosotros, mis hermanos, aclamando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está haciendo la obra en nuestras vidas. Le estamos agradeciendo personalmente cada uno tal vez por lo que le ha hecho mi Dios, pero si nos unimos todos, todos estamos en un plan de agradecerle a Dios. Todos estamos adorando y bendiciendo su santo nombre. Cuando eso sucede, hermano, es porque las almas están adorando al Señor, nos une. O sea, cuando cantamos y alabamos en la iglesia, nos unimos, nuestra alma se une. Nuestra alma está siempre buscando, hermano, para adorarle, para bendecirle el nombre del Señor. Y cuando eso sucede, también nosotros sabemos, mire, lo importante que es que nuestra alma adore a nuestro Señor Jesucristo. Lo importante que es que su alma se dé en adoración a Cristo. Porque dice claramente, hermano, Romanos 6:5, que adoramos alrededor de Cristo. Si usted va conmigo a Romanos capítulo 6 y versículo 5, dice, porque hemos sido unidos en Él. Oiga, ¿hemos sido unidos en quién? En Cristo. En Cristo hemos sido unidos, hermano. Entonces, cuando adoramos, manifestamos la unidad en Cristo Jesús de los que estamos adorando. Qué interesante esto, hermano. Cuando nosotros estamos adorando, manifestamos esa unidad en la adoración. Fíjese que es tan poderosa esta unidad del alma, es tan poderosa que en el cielo nos conocen como adoradores las almas que han venido aquí a la tierra. Si usted va conmigo, Apocalipsis 5:9, decían todos y cantaban un cántico nuevo, diciendo, eres digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre compraste para Dios a toda gente, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero es importante, cantaba un cántico nuevo, todas las almas que estaban allá en el cielo, que esto nosotros sabemos que es la cosecha, el segundo grupo de la iglesia de hoy, de la iglesia universal, todos cantando, esas almas cantando unidas en Cristo Jesús. Por eso decía, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre y compraste a Dios, a todos nosotros, por eso estamos unidos cantándote, alabando. Es tan significativo lo que le estoy diciendo de un alma adoradora que sabe cómo nos van a conocer en el cielo que somos novia y esposa. Cuando yo miraba esto dije, Dios mío, en el cielo nos van a conocer, porque no voy a pensar que solo va a estar usted, la esposa del Cordero y el Cordero, no, es un reino, va a haber millones, millones, miriadas de creaciones, miriadas de ángeles, de arcángeles, hermano, entonces va a haber una multitud tan grande, pero ¿cómo nos van a conocer a nosotros? Esta es esposa del Cordero, porque cantábamos un cántico que solo la novia esposa podía cantar, que ni siquiera los cuatro ancianos, mucho más inteligentes, cientos de veces que nosotros, podían cantar. Tampoco los cuatro seres vivientes. Usted conoce el versículo, se lo he dicho yo muchas veces, hermano, 14:3 de Apocalipsis, dice, y cantaba un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra.
En el 4 dice, los que son primicias del Cordero. O sea, la novia esposa del Padre y del Cordero. Qué tremenda la alabanza en nuestra alma para Dios, hermano, que aún en el cielo vamos a seguir cantando. Y esa es esposa del Cordero, porque ese coro solo ellos lo pueden cantar. Porque ese coro, ese cántico solo a ellos les sale bien, lo entonan bien, qué sé yo, hermano. Cuando yo miraba esto dije, Dios mío, qué misericordia la tuya. Vamos a estar cantando un cántico que dice que ni siquiera los demás, los cuatro ancianos, podían aprenderlo. Ese nuevo cántico que usted tiene de agradecimiento a Dios. Va a ser algo maravilloso, hermano, en el cual nosotros estemos glorificando a nuestro amado Señor. Algo maravilloso en el cual nosotros veamos la gloria de Dios. Porque eso es lo más sobresaliente, lo más prodigioso, que vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Crea que vamos a ver esa bendita gloria de Dios. Entonces viene, hermano, y nosotros vemos aquí cómo las almas de ese pueblo donde vivía Barak, que era el jefe de los ejércitos de Israel, también estaba Débora, que era una jueza en ese tiempo. Pero habían perdido la alabanza, habían perdido la adoración. Y por eso Dios los había entregado a un rey, que dice claramente aquí. Y el Señor entregó en mano de Jadín, rey de Canaán, que reinaba en Azor, comandante de los ejércitos de Sísara, que vivía en Azoret. Entonces, lo más interesante aquí es que, como ya no alabó el alma de este pueblo de Israel, los entregaron a un rey. Y ese rey tenía un jefe de los ejércitos muy fuerte, que se llamaba Sísara. Y ese rey, hermano, dice que tenía 900, ese jefe del ejército tenía 900 carros de hierro, tenía cientos de hombres al servicio de él. Y dice que estuvieron molestando al pueblo de Israel por 20 años, más que a Gedeón. Gedeón recuerda que eran 7 años. Ahora aquí vemos que eran 20 años que estuvieron molestando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no entendía que lo que había dejado de hacer es alabar con su alma genuinamente, en espíritu y verdad, a su Señor. Y por eso los habían entregado a ese ejército de Sísara. Incluso las versiones dicen, y Dios vendió al pueblo de Israel a Sísara. Y cuando Dios vendió, hermano, dice que viene y el ejército de Sísara, y cuando yo veo el significado de lo que es Sísara, ayuda mucho ver a veces los significados de los nombres. Dice, el que ve pasar golondrinas. Entonces Sísara sí tenía poder, pero era un soñador. Porque el que está viendo pasar nada más golondrinas, hermano, ahí en el cielo, es un soñador. Y eso se refiere a tu alma. Hermano, ya no seas soñador de tu alma. Cambia, por favor. Sí, yo voy a cambiar. No, no yo voy a cambiar. Ese es Sísara, ese es contador de golondrinas que pasan al cielo. Yo voy a cambiar. Como dicen algunos, solo que pase esta semana que viene, que vamos a la playa, y yo voy a cambiar. Otros dicen, solo que pase Navidad y yo voy a cambiar. No, eso no se encuentra en tu alma. Eso no está afuera, sino está dentro de tu alma que tú no quieres cambiar. Tú estás soñando que vas a cambiar. Ya deja de soñar y actúa, hermano. Actúa, cambia para ser un mejor padre, para ser una mejor madre, para ser un mejor hijo, para ser un mejor hermano, para ser un mejor ciudadano. Cambia, pero actúa. Y tú sabes cuáles son los problemas que tienes para cambiar. Tú sabes los problemas que hay para poder tener ese cambio en nuestro ser y poder agradar a mi Señor. Como hizo un Enoch, les saco el ejemplo, porque no, el ejemplo de Enoch es clásico, hermano. Por la fe y la consagración, ya vimos, a Enoch se lo llevaron al cielo. Pero antes de llevárselo, dio testimonio de haber agradado a Dios. Era su consagración.
Es el testimonio que estamos agradando, hermano. Es el testimonio que ya no tenemos tantos problemas como antes. Antes usted tenía 10 problemas cada día, hoy ya tiene 5, ya cambió. Ya es diferente, mi amado. Entonces viene, y no seamos un César que cuenta las golondrinas que pasan nada más, hermano. Ese es un soñador. Sí, yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar. Si cambia mi esposa, yo cambio. No, eres un contador de golondrinas nada más. Cambia tú. Y ya en fruto de tu cambio, en agregado de tu cambio, vendrá el cambio de tu esposa o de tu esposo, según sea la cómo esté formado el hogar. Entonces, cambiemos para que podamos salir nosotros y podamos regresar a ser alabadores de Dios. Yo me podía pensar, hermano querido, si hoy usted no alaba a Dios, ahí hay algo escondido en su alma. Alabe, dese a Dios y no importa que tal vez solo lo haga en la congregación, cuando alabamos, como adoramos, pero no importa, hágalo. Le va a funcionar. Le va a dar fuerzas para seguir adorando, para seguir alabando. Entonces, el pueblo de Israel empezó a clamar. Señor, ya no aguantamos. Sabemos que hemos hecho el mal, pero Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque nos has entregado en manos de Jabín, que era en Canaán, y su jefe de ejército, Sísara. Nos has entregado, Señor. Y dice que le hacían daño como no tiene una idea. Entonces empezaron a clamar, Señor, ayúdanos. Yo le decía a mi Señor, por esa razón estamos clamando los días domingos, hermano. Porque yo sé que algo está haciendo el Señor en nosotros. Yo sé que el Señor se está manifestando de una manera bien gloriosa, hermano. Entre, pero con deseos de clamar, de rogarle, de orar, y va a ver lo que pasa. No va a esperar el domingo como un culto más. Bueno, voy a ir a ver con los hermanos, voy a ir a ver qué pasa. No, hermano, usted tiene una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sabe que cada domingo mi Cristo, por su misericordia, inclina su oído y lo escucha. Mi hermano me testificó que el domingo en la mañana levantó a orar, y Dios le dijo, ¿ya viste qué están haciendo cuando oran? Sí, Señor. Sí, pero es porque ustedes están participando de lo que quiero yo, orar. Lo que yo quiero que ustedes oren, clamen, rueguen. Y dice que el hermano se sacudió la cabeza y dijo, mija, vamos, vamos, yo quiero orar, yo quiero ir a orar. Y se vino a la iglesia con el deseo de orar. Y en el camino antes le dijo, mira, y una de las formas para poder orar mejor es de rodillas. Y se quedó, y me lo iba a decir. Y el Señor me puso en mi corazón postrarnos, se recuerda, ponernos de rodilla y clamar el día domingo, que cayó la gloria de Dios, hermano. ¿Se puede imaginar cómo se sentía este varón? Entonces, Dios está hablando, está haciendo cosas maravillosas. Pero tienes que tener alma alabadora y adoradora. Si no, no, hermano. Es la forma de regresar de nuevo a poder cambiar con nuestra alma. Entonces clamaron. Y en el caso de que le estamos narrando, mi Señor, mi Padre Celestial, le habló a Débora la palabra. Y aquí entra en acción Débora. Dice aquí en el versículo 4:4:4, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Mire qué interesante, y es una contienda estos versículos, porque cómo que iba a ser que iba a juzgar a Israel una mujer, porque es la única mujer que está entre los hombres que juzgaba. Y entonces yo me puse a tratar de investigar por qué Dios le dio el mensaje
de cómo iban a salir de su problema el pueblo de Israel, cómo iban a vencer a Sísara. Y entonces empezaron a clamar y le habló a Sísara, mi señor, perdón, le habló a Débora. Y Débora es figura de la palabra, hermano. Y entonces juzgaba a Israel, pero no, por eso dicen algunos, y perdone lo que le voy a decir, hermano, pero dicen que sí hay pastoras, hay apóstolas, hay profetas, hay, porque ahí está una Débora. Pero mire cómo juzgaba a Débora, porque tenía autoridad para juzgar. Y eso quiero verlo con usted, porque primero, Débora estaba casada. Y hermano, por la respuesta que le dio a Barak, Débora estaba bien enseñada sobre la sujeción. Así sí, que salgan, que estén casadas, que estén sujetas primero a su esposo. No, yo he visto casos, hermano, en que la esposa es, la mujer lleva el pastorado, hermano, y el viejito allá o el esposo allá ni siquiera puede hablar. Eso no es el caso de aquí. Aquí dice claramente, ¿por qué nos anuncia la Biblia que Débora estaba casada? Mire, Débora profetiza, la mujer de Lapidot, la esposa de Lapidot. ¿Y sabe qué quiere decir Lapidot? Quiere decir el alumbrado, el que había enseñado bien a su esposa. Eso sí está bien, o sea, se sujetaba. Entonces, una de las primeras características, para que haya una mujer líder, para de pastora, tal vez vamos a bajar un poquito, de apóstola o de profeta, primero tiene que estar casada y bien casada, y ser bien sujeta primero a su esposo. No que el esposo se sujete al ministerio. No, aquí el ministerio estaba sujeto a la esposa. Y entonces, hermano, vemos lo primero, que estaba bien casada. Segundo, vivía en lugares altos. Mire qué interesante. Vivía en lugares altos. ¿Qué quiere decir? Que andaba buscando de Dios siempre. Esas características eran de Débora, la que juzgaba. Vivía en lugares altos, y esto es bien importante, hermano. Los israelitas subían hasta donde estaba ella para pedir consejo. No venía ella a decirles, yo los voy a juzgar, yo les voy a dar esto y esto. No, ella esperaba que llegara. Y aquí viene otra cosa más interesante. Donde ella vivía y donde ella juzgaba, era debajo de una palmera. ¿Por qué debajo de una palmera? Yo me preguntaba, ¿por qué debajo de una palmera? Ahí se sentaba. No era como Samuel, que juzgaba y era itinerante, que iba de un lugar a otro juzgando. No, ellas y los israelitas venían y subían. Miren, tenemos este problema, ¿qué hacemos? Bueno, hagan esto y esto, bajo la palmera. Segundo, estaba bajo cobertura. Ya tenía la cobertura del esposo Lapidot y la cobertura espiritual de la palmera. Y juzgaba. No venía a meterse. No venía a decir, bueno, yo vengo aquí porque yo soy apóstola, entonces me va a recibir como apóstola, vengo. No, ella venía tranquila, ella subían a pedirle consejo, no venía a meterse. Ojo, cuando un ministro se le reconoce su autoridad, es de Dios, pero si quiere imponer su autoridad, no es de Dios. Lo mismo pasa con la mujer. A la mujer hay que reconocerle autoridad, pero la mujer no la impone. Porque entonces ya ese es otro plano, y el plano malo que tanto hemos visto. Entonces viene y esta mujer juzgaba en la palmera, hermano, debajo de la palmera, y la, fíjense que qué tremendo, dice, hasta la palmera está ubicada. ¿A dónde vas? Decía un israelita, pues voy a pedir un consejo de Débora. ¿Y dónde está Débora? Está dentro de Ramá y Betel. Hasta el lugar le sabían dónde estaba. Y Ramá quiere decir altura, y Betel, casa de Dios. Quiere decir que en la casa de Dios, hermano, que es ahora nuestra alma, había problemas. Habían peleas.
Entonces hoy nosotros podemos subir a pedir consejo, pero aquellos que tienen guerra entre su alma, pero aquellos que no tienen guerra entre su alma, sino según ellos están haciendo bien todo, no van a recibir el consejo. Y es interesante, mi amado hermano, que vienen los israelitas y subían, y entonces ahí sucede algo muy interesante, porque a mí me han pedido, y Débora, la profetisa, la mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel. Debajo de la palmera de Débora. Mire, la palmera era de Débora. No era cualquier palmera. Era una cobertura sobrenatural que tenía. Era una cobertura sobrenatural que ella tenía, hermano. Entonces, no era cualquier palmera la que estaba ahí. Dice claramente, la palmera de Débora. Entonces los israelitas subían a pedir consejo y venían a encontrarse a Débora. Sí, ahí está, debajo de la palmera, sujeta. Ahora, aquí aparece en el 4, de pronto aparece Débora, profetiza. Si quiere, me lo cree. Si no quiere, no me lo cree, mi hermanito lindo. Su alma, por supuesto, porque estamos hablando a su alma. Viene y Débora, hermano, sale de pronto. Si usted ve el capítulo, como que de una emergencia viene. Como viene para una emergencia. ¿Para qué emergencia? Para sacar al pueblo del yugo de Sísara, del que miraba golondrina, ¿se recuerda? Y entonces viene, hermano, es una emergencia. Por eso algunos dicen, hermano, pero usted está cubriendo alguna que son pastoras por emergencia. Sus esposos partieron a la presencia del Señor con este pan de engaño que nos dieron hace 2-3 años. Entonces están de emergencia ahí. Yo me gozaba, hermano, porque claramente dice, Débora, esposa de Lapidot. O sea, lo primero que pone, estaba sujeta. No era una mujer que andaba de aquí para allá. Y además de eso, solo lo hacía bajo la palmera. Y entonces los israelitas tenían que subir para entender. Recuerda que Débora vivía en la montaña, en lugares altos. Y tenían que subir para entender, hermano, al monte. Y aquí viene algo muy especial. Débora estaba en el monte Tabor. Decía yo, Señor, yo empecé, ¿dónde encuentro aquí la consagración? En el alma de Barak. Y hermano, claramente dice que subían al monte Tabor entre Ramá y Betel. Y monte Tabor quiere decir limpieza, pureza. Ahí entra, hermano, que nosotros tenemos que estar consagrándonos, limpiando nuestra alma para poder pedir un consejo. Y no solo pedirlo, sino recibirlo y hacerlo, obedecer la palabra. Tenían que subir al monte Tabor, que es limpieza, que es pureza. Ahí está la consagración de mi alma. O sea, el israelita que subía e iba a ver su consejo, hermano querido, ella venía. ¿Y dónde estaba? Estaba bajo la palmera de ella, porque era de ella la palmera. Y entonces viene, hermano, y sube al monte Tabor, y para a los que iba a darles consejo a consagrarse. Y entonces da la estrategia. O sea, repasando un poquito, recuérdese, el pueblo de Israel empezó a clamar, pero dentro del pueblo de Israel no estaba Débora. Débora estaba en el monte Tabor. ¿Y qué estaba clamando el pueblo de Israel? Estaba clamando que por favor, pudiera terminar el acecho, déjeme decirle, el acecho a sus almas. El acecho a sus almas para poder
caminar en libertad con el alma y volver a adorar, porque recuerda que vimos eso, volver a adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces viene y da una estrategia para pelear contra Sísara, que les temían ellos, porque Sísara, hermano, era 600, 900 carros de hierro, era un ejército poderoso. Y les da la estrategia para vencer al que miraba a golondrinas, al soñador nada más. Y entonces viene, hermano, y le dice: primero, sube al monte Tabor, conságrate tu alma. Ya se lo dije. Sube al monte Tabor para que puedas volver a alabar y adorar el alma y tener fuerza para pelear en contra de todo rey, en contra de todo jefe de ejércitos. Ya estás allá arriba, en el monte Tabor, le dice: lleva consigo 10,000 hombres. 10 es prueba final. Entonces yo quería ponerle al tema: Barak perdió la prueba final de su alma. Barak perdió el examen de su alma. Barak perdió el examen. Entonces viene, hermano, y peleando, segundo, lleva 10,000 hombres y le dice: solo lleva de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Fíjese, Neftalí quiere decir el que pelea, Zabulón, morada. Esto es figura de que, como le decía, el alma que está peleando entre nosotros con la creación de nueva creación de mi alma y la antigua o vieja, que es la fiera. Solo lleva de esos dos ejércitos. Uno que quiere decir pelea y el otro que quiere decir morada. Y ellos van a estar peleando. Solo aquel que esté consagrándose, que esté peleando en contra de la fiera para hacerla pequeña cada día, minimizarla, ese va a ser el que va a ganar. Si se acostumbra, se queda usted sin hacer nada, hermano, perdone. No pasará nada. Llevarás 5,000 de Zabulón. Y dice después, claramente, 5,000 de Neftalí, 5,000 de Zabulón. Y en el D, yo le dice la estrategia: ya que has hecho esto, le dice a Barak, yo voy a llevar al rey, al jefe de los ejércitos, Sísara, al torrente de Silo, Sison. Y Sison quiere decir ondulante. O sea, este rey tenía poder, pero era ondulante, hermano. Solo soñaba. Y al alma no le es valedero estar soñando nada más. Hay que actuar en cambios, hay que actuar en buscar el rostro del Señor. Y en la estrategia le dice en el punto número 5. Yo entregaré en tus manos a Sísara. No tengas pena. Yo voy a entregar a Sísara. Y vas a ver lo que va a pasar. Y eso es lo que me impacta. Después de haber dado la estrategia, hermano. Entonces, mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, Cedes, Neftalí. Y le dijo: oiga, esto es bien importante. Débora escuchó el mensaje por el clamor de Israel. Y entonces le dice: Dios ha ordenado esto. Oiga, en el 5. Esto ha ordenado el Señor Dios de Israel. Ve, marcha al monte de Tabor, lleva consigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí, de los hijos de Zabulón, y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y con muchas tropas al torrente de Sison, y lo entregaré con tus manos. Ahí estaba la orden. ¿Qué debió decir Barak?
Si Dios está conmigo, claro, yo voy, ya te lo dijo Dios, pero no creyó. Por eso le puse al tema el alma de Barak. El alma de Barak no creyó, hermano. Hoy hay muchas almas que no creen a la voz de Dios. Hay muchas almas que no creen, hermano. Muchas almas que están dudosas de que si Dios habla. Dios habla, hermano. Alma que me estás escuchando, Dios habla. Y habla de diferentes formas, diferentes maneras. No temas, no dudes. Fíjese todo. Me imagino que una Débora de alguna manera sabía de sus buenos consejos que daba del pueblo de Israel. Lo sabía Barak, pero Barak se hizo loco. Y mire lo que le dice Barak. Le respondió Barak: si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. El alma temerosa, el alma con miedo, no quiere arriesgar con Dios. No quiere entender que Dios es poderoso para cambiar. Almas que me están escuchando, hace tiempo, hace años les he dicho que tú puedes cambiar y no lo has creído. No seas como Barak, que solo va a aparecer como héroe de la fe. Y era lo que decía, le voy a explicar por qué aparece él y no Débora. Hermano, y viene un Barak y le dice: si tú no vas, yo no voy. Si tú vas, yo sí voy. Y en ese tiempo, la mujer no era para el ejército, hermano. Quien tenía que vencer a Sísara era otro hombre. Por eso le dije al principio que una Débora estaba bien discipulada por Lapidot. Mire lo que le contesta, hermano. Ella dijo: ciertamente iré contigo, sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada o en esta victoria, que vas a sorprender, porque el Señor venderá a Sísara o entregará a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y se fue con Barak a Cedes. ¡Qué tremendo, hermano! Su problema de Barak, del alma de Barak, fue que no entendió el mensaje de Dios. Y es el problema de muchas almas ahora que no entienden el mensaje de Dios. ¿No lo entienden? Por supuesto que no lo obedecen. Porque no podemos nosotros estar obedeciendo algo que no entendemos. Por eso es importante que tú puedas entender la palabra para que puedas obedecerla. Por eso dice Santiago: yo no quiero oidores olvidadizos. Yo quiero hacedores de la palabra. Y el hacedor de la palabra es aquel que oye y lo pone por obra, lo pone por práctica. Pero aquí, hermano, sabiendo que venía de Dios, todavía con temor Barak dijo: no, si no vas tú, no voy. Y todavía le da una lección de sujeción. Débora, y le dice Débora: está bien, voy a ir contigo. Pero si yo voy contigo, el honor no será para ti, sino el honor será para una mujer. Y si usted ve adelante, ¿sabe cómo murió Sísara? Una mujer. Llegó lo que habían dicho ahí, llegó la guerra entre Sísara y los ejércitos de Dios, hermano, y vencieron y el rey se quedó solo. Sísara empezó a huir y llegó a una casa, una tienda, y salió una mujer. ¿Y sabe qué hace la mujer? Ahí en los versículos dice: vienes, rey, sí, ¿me puedes dar un vaso de agua? Sí, le dijo, acuéstate, porque lo vio cansado. No le dio agua, le dio leche. Y lo tapó con una manta. Cuidado, hermano querido, con las coberturas que le ofrecen en lugar de agua, leche. Les voy a dar esto, les voy a dar lo otro. Cuidado, hermano. La cobertura no es así. Ahí lo tendió la mujer bajo una cobertura
una sábana blanca. Qué tremendo. Y ahí sí Sara se durmió ya solo Elba. ¿Y qué hizo la mujer? Agarró una estaca, se la puso en la frente y lo hundió y ahí se quedó César. Una cobertura falsa, hermano. Cuidados con las coberturas falsas, hermano. Son de muerte. Muy duro lo que le estoy diciendo, pero es una verdad. Y hoy hay un montón de coberturas, hermano. A mí me ha pasado. Ofrecen uno y mil cosas. No, estamos pidiendo un vaso de agua nada más. No, yo le voy a dar leche, yo le voy a dar cafecito con pan, yo le voy. Hermano, le ofrecen un montón de cosas. Y al final, mire cómo quedó César. Y era un rey que tenía poder, pero en su alma. Por el mandato de Dios, venció Débora. ¿Y quién se llevó el honor? ¿Sabe cómo se llama la Jael? Jael se llama la mujer que mató a Sísara. ¡Qué tremendo! Y Jael, ¿sabe qué quiere decir Jael? Subir de nivel. Yo me asustaba, hermano. Esa alma de Jael subió de nivel. A otro nivel. ¿Qué podemos sacar en esta enseñanza, hermano? Que si usted es un Barak, hermano, no tema con los proyectos de Dios. No tema con lo que Dios le ha ordenado. Porque Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer de una manera tremenda, hermano. No dudes. Pero ¿por dónde empieza la situación difícil? Cuando tu alma ya no alaba. Varón, cuando tu alma ya no alaba, teme. Puede ser que haya muerto la alabanza dentro de ti. Tienes que venir a vencer a César para poder seguir siendo un alabador, un adorador. En el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que en ti hay poder. La Biblia dice, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Débora, un alma de una mujer muy sabia. Por eso dice la Biblia, mujer sabia, ¿quién la encontrará? Y hoy le agregamos, alma de mujer sabia, ¿quién la encontrará? Porque le dijo a Barak, mira, yo voy a ir, yo solo te estoy dando el mensaje que Dios me dio. Pero tú dices que no vas, está bien, yo iré contigo, pero el honor ya no será para ti, sino será para una mujer. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, como la había entendido Débora, que es palabra, vamos a caminar diferentes. Termino diciendo, ¿por qué aparecen los héroes de la fe ahora Barak y no Débora? Porque los héroes de la fe los manifestaron en la escritura y en la gracia. Por eso no aparece. Y porque Débora, enseñándole a Barak, no quiso usurpar un poder, una autoridad. Porque en los héroes de la fe aparecen también mujeres. Sara, dándole fuerza. Dios para que diera el milagro por fe. Rahab, una mujer que obedeció sin conocer a Dios. Ya lo vimos también. Pero no aparece Débora. Yo decía, ¿por qué no aparece Débora? Porque Dios quería dejar establecido su orden. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza del hombre es Dios. Esa es la razón. Termino diciéndole a su alma, no tema. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Hubiera oído el mensaje Barak de ir y vencer y hacer lo que
lo que hizo, porque peleó, hermano. Pero solo por no creerle a totalidad del mensaje, le pasó eso. Amén. Y amén. Veamos si hay alguna pregunta. Amén. Si hay algunas preguntas que han llegado, y te invitamos, mi amado hermano, a que envíes. Si tú tienes alguna pregunta, envíala, escríbela ahí en los chats que están disponibles para poder trasladarla, y que cualquier duda que haya en tu corazón hoy pueda ser respondida acerca del tema o de lo que se ha estado hablando acerca del alma. Hay dos preguntas concernientes a lo que es la alabanza. La primera dice, gracias por explicarnos la importancia de nuestra alabanza, pero ¿cómo podemos hacer para fluir en una alabanza del Espíritu? Para fluir en una alabanza en Espíritu es que lo que tu alma esté dando sea en el Espíritu. Porque es que, mire, hermano, al alma le gusta exhibirse. Al alma le gusta exhibirse. En cambio, cuando es una alabanza en el Espíritu, es que estemos no solo nosotros con el Señor, con el Espíritu. Y en verdad, porque dice que debemos alabar en Espíritu y verdad, en verdad es que lo que hagamos es realmente verdad lo que estamos haciendo. Voy a ser muy duro, pero, por ejemplo, los que tienen danzarinas, hermano, eso no es una verdad. Están danzando, aprendieron eso, no es una verdad del alma. Es la verdad de otra alma que les enseñó. Por eso nosotros no creemos en las danzarinas, ni nosotros creemos en la danza espontánea, la que te sale de lo más profundo de tu ser. Tampoco tenemos nosotros, así no puede alabar usted como le ponga al Señor, así sea su alabanza. Y eso usted se va a sentir bien, hermano, cuando está alabando. Esa es la señal, que está alabando al Señor. No va a sentir quién está a la par, quién está afuera. Mire, hermano, el enemigo estorba a los que alaban en espíritu y verdad. Un día había una hermanita alabando bien, tocada, hermano. Y llegó otra que no estaba tocada, estaba tocada tal vez por el otro, ¿ah? Y la agarra, hermano, y le da un... Y la hermanita siguió alabando, ni abrió los ojos. Y una mujer corre a mí, hermano. Hermano, mire lo que ha hecho esta. ¿Qué hizo? Le dije, le pegó en la cara, ¿no? Se fijó, no le... ¿A quién le pegó? A la que está ahí danzando. Sí, sí, ya no sintió. ¿Por qué? Está en el Espíritu. El mismo Dios nos guarda. Pero si nosotros estamos, voy a alabar hoy, pero cualquier cosita nos saca, cualquier cosita vemos, hermano, perdóneme, no está en el Espíritu. Entonces, muy fácil. Cuando tú alabas genuinamente lo más profundo de tu ser, cantando, alabando, con expresiones de alabanza, genuinas, aunque venga alguien, no te puede parar tu alabanza. Pero si no estás muchito en el Espíritu, cualquier empujoncito, ¿y quién me empujó? Porque como no hay un mujer para cada uno, para que vaya, o una rueda, que no, ahí nos metemos todos, ¿va? Entonces, puede haber algún empujón le puedan dar. Pero usted, si va en el Espíritu, en verdad, como no se lo están haciendo a usted en ese momento, sino hay ángeles alrededor, ni lo sintió, tal vez solo vio la hermanita que le dio aquí, pero la otra, hermano, terminó, y entonces cuando terminó me acerqué a ella, le dije, mija, ¿estás bien? Sí, me dijo, ¿por qué? Es que una hermana ahí me dio a tocar, así sentí algo, pero no. Y tenía roja el cachetillo, hermano, de la gran que le había dado. Esas son experiencias que nosotros podemos tener cuando adoramos, alabamos en espíritu y verdad. Amén. Dice esta otra pregunta: cuando yo estaba sin Cristo, fui una persona que me gustó mucho la música y el ritmo. Y ahora que estoy en Cristo, yo me gozo y me alegro en la alabanza y también en la adoración. Pero
tiende a gustarme mucho cánticos con ritmos pegajosos. ¿Eso es que mi alma no está muy consagrada? No, pues no necesariamente. Claro que si usted va con una minifalda y solo con dos pedazos de tela, uno aquí y otro aquí, y sale con el ritmo pegajoso, pues a mí no está bien. Pero si usted está vestidita con su vestido bien, no corto, sino largo, y se mueve, a mí ese no es problema. Claro que el mismo espíritu le va a normar hasta dónde sea su movimiento. Hasta dónde puede ir el movimiento. Porque en la música hay tres cosas, que es ritmo, melodía y armonía. Y cuando viene el ritmo es para el cuerpo. Es para que usted pueda, ¿va? La armonía es para el alma. Y la melodía para el espíritu, lo que está cantando. Entonces las tres son necesarias para que usted entre una alabanza de espíritu y verdad. Porque lo podemos ver en la primera alabanza que aparece a la luz de la Biblia, cuando Miriam atravesó el Mar Rojo. No dice que ella estática estaba, aleluya, aleluya. No dice que estaba danzando. ¿Y cómo es danzar? Mover los pies para un lado y para otro. Ella estaba danzando de ver el poder de Dios en agradecimiento porque habían sido salvos. De la misma manera ahora nosotros aquí en esta narración que le ponemos, vemos, mi hermano, que por no alabar, porque murió el rey Ahod, que quiere decir alabar, alabanza, adoración, entonces las almas de los israelitas empezó a ya no alabar. ¿Y qué pasó? Empezaron a hacer lo malo, mire lo que dice, y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Jueces 4:1. Entonces, alma que no está alabando muchito, que no le gusta, se aburre en la alabanza, se va, viene solo la palabra, algo me sospecho, hermano. Nosotros nos debe quebrantar la alabanza, la adoración genuina a Dios. Debemos sentirla, debemos expresarlo, que estamos siendo tocados por Él. Y de hecho dice que en los cánticos de alabanza y adoración somos libres. Hay cánticos de liberación, que cuando nosotros alabamos, sin verlo, sin sentirlo, somos liberados de saber qué. Eso no le digo de qué, porque depende cada alma que tenga de malo. Pero somos liberados. Entonces, yo le aconsejo que se meta, hermano. Claro que no va a hacer un show, pues, por el ritmo que tiene usted, no. Por eso decimos y acostumbramos a alabar con los ojos cerrados. Porque si alabamos con los ojos abiertos, como que ya estamos, míreme, ¿cómo danzo? No, hermano, yo danzo, yo alabo, yo levanto mis manos, yo canto, yo remolineo para mi Dios, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Hay otra pregunta, dice, si el esposo de Débora era Lapidot, ¿por qué de alguna forma Barak tomó el lugar como cabeza de Débora? Lo que le dije fue una excepción. Yo no le puedo decir, lo único que puedo decirle es que es una excepción, porque el pueblo de Israel clamó por esos 20 años, ya no aguantaban esos 20 años que el ejército de Sísara estaba contra ellos, clamaron. ¿Y por qué le fueron a hablar a Débora? Porque estaba bajo cobertura de su esposo y bajo cobertura de la palmera, podríamos decirlo, porque estaba en el monte Tabor. El monte Tabor es limpieza, porque tenía limpia el alma más que las otras, más que todo el pueblo de Israel. Por eso le hablaron a él y le dieron el mensaje. ¿Cuál fue el error de Barak? No creerle. O tal vez no decir de una vez no le creyó, sino a la mitad. También dijo, yo voy a ir con todo mi ejército, con los 10,000 que me estás diciendo, pero andate conmigo. ¿Para qué iba a ir ella si ella no era parte del ejército? Ella había cumplido con darle el mensaje. Entonces, Débora aparece como una excepción para poder entender. Entonces, a nuestros ojos, quien debería de estar como héroe de la fe es Débora. Pero no, está Barak.
que obedeció a medias, pero al final cumplió. Y cuando lleguemos al cielo, le vamos a preguntar, ¿qué te dijo el Señor, Barak? Porque ahorita lo único que podemos hacer es esto, más o menos. Amén. Amén. Dice esta otra pregunta, ¿qué pasa con los hermanos o ovejas que salieron de una iglesia por problemas y se ponen ellos como pastores? ¿Esto puede ser como una falsa cobertura o Dios interviene ahí? Hermano querido, no puedo yo darle doctrina aquí, decirle esto es así, punto uno, punto dos, punto tres, porque depende del caso, ¿por qué se salieron ellos? ¿Por qué se salieron? No sé. Es cierto, tuvieron sus razones y por eso se salieron. Pero ¿cuál fue esa razón? ¿Pecado del pastor? ¿Suponiendo? Ah, sí, tiene razón. Pero comprobado el pecado, no murmuración de pecado. Porque hay muchas que se salen por murmuración del pecado, por el chisme. No, comprobado el pecado. Entonces, pero si se salieron por chisme, lógico que van a ir a una cobertura falsa. Y mire lo que va a pasar en la cobertura falsa. Tengamos cuidado, hermano. Ahí donde usted persevera, en la iglesia que usted persevera, debe ver si su pastor le está enseñando de consagración, de limpiar su alma, pero que en él también se manifieste que hay limpieza en su alma. Porque yo puedo enseñar muy bien la consagración, la limpieza de mi alma, pero ¿cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi familia? Sería la respuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas otras que han entrado, pero son un poco directas. Entonces creo que vamos a filtrarlas. Sí. No queremos dañar a nadie, hermano. Lo único que le estoy yo narrando, enseñando, es la palabra. Y lo que los ejemplos que usé, pues es por el testimonio, lo que nosotros hemos vivido. Lo que le dije de la danzarina, nosotros creemos que no. Pero si el otro tiene ahí su victoria, su piensan que está bien, amén. No me pongo. Lo único que yo en lo que me ha dado Dios, no lo vamos a hacer. Eso sería nada. Para evitar cualquier otra situación que haya dentro del contexto del mundo del cuerpo cristiano, del cuerpo de Cristo. Amén. Sí, y ahí sí son varias las que han entrado que creo que las vamos a filtrar y tal vez para un programa más adelante, pero sí hay una última. Dice, en algunas congregaciones no tienen alabanza tal vez como la nuestra, de libertad, de danza, de expresión. ¿En qué forma esas almas pueden manifestar su gozo en sus cánticos si a veces son como muy solemnes y no hay expresión? Buena pregunta. En su consagración, la limpieza de su alma. No tenga pena si ellos cantan, porque hay lugares en sí que cantan con himnario y todo, pero están consagrados. Esa alabanza va en espíritu y verdad. Porque puede ser que nosotros tengamos libertad de adorar y todo, pero no estamos consagrados. No pasa del suelo nuestra alabanza. Eso es bien importante. Tenemos nosotros que ver, hermano, y agradecerle a Dios que tenemos una alabanza expresiva, una alabanza de gozo, de alegría, amén. Pero ahora entonces cuidemos consagrarnos para que eso realmente funcione delante de Dios. Si no, tal vez va a funcionar la de aquella iglesia que solo en himnario y no se movían y estaban ahí, aleluya, pero estaban consagrados, esa llegó al cielo. En cambio, nosotros estamos remolineando hoy, pero no estamos consagrados, se quedó en la tierra. Todo depende de tu consagración. Depende cuánto hayas limpiado tu alma. Y entonces,
vas a ver el resultado. Amén. Señor te guarde, Señor te bendiga, y recuerda que seguimos peleando con nuestra almita. Pero hoy dile a tu alma, varón, que me estás escuchando, no seas alma de Barak. Aunque va a aparecer como héroes de la fe, pero yo no quiero aparecer como héroes de la fe. Yo quiero ser un héroe de la gracia, ser novia esposa del Cordero. El Señor los bendiga ricamente, mis amados. Y recuerden, dentro de 8 días estaremos nuevamente aquí. Amén y amén. Amén. Así es. Sigamos dando al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, y creyendo a lo que Dios habla, aunque muchas veces es difícil, a veces es tal vez hasta un poco ilógico lo que Dios a veces envía a nuestra vida. Pero Dios tiene formas muy diferentes de trabajar. Dios tiene proyectos que a veces en nuestra mente no caben, pero cuando empezamos a obedecer, Dios comienza a desarrollarlos, a explicarlos, y todo comienza a tomar un sentido mayor y un sentido mejor. Así es que si queremos ver que en nuestra alma haya victoria, que en nuestra alma haya premio, haya galardón, y nuestro máximo galardón, que es Cristo, creo que tenemos que correr esta carrera, tenemos que consagrar nuestra alma y disfrutar lo que hacemos. Y eso creo que es algo muy importante, amado hermano y amigo que estás aquí hoy, que tal vez estás diciendo: ¿qué están hablando estos? Están hablando de seguir a Dios, pero de una forma diferente. Dios es el Dios, les da alegría, les da canciones. Sí, todo eso es importante, pero tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios hace, a disfrutar de su alabanza, de su adoración, del tiempo en el Espíritu, de la palabra, bueno, de todo lo que conlleva el ser hijo de Dios. Disfrutémoslo, no dejemos que las cosas queden a medias. Disfrutemos lo que Dios ha puesto para nuestra vida. Y hoy vamos a orar juntos para que podamos recibir esa sanidad de parte del Señor. Así es que si tú tienes en tu corazón alguna enfermedad, algún dolor, alguna dificultad, hoy digámosle al Señor: heme aquí, aquí estamos, para que Él sea el que traiga sobre nuestra vida sanidad, para que sobre nuestros huesos, nuestros músculos, sea la sanidad del cielo. Padre amado, clamamos esta noche, Señor, por cada una de las necesidades, por la vida de Noelia, por Miriam Jiménez, por Guillermo Lamas, por Araceli, por Jesly, por Elvira, por Guillermo Morales, Padre, por la familia Cordero Sosa, por Henry Ávila, por Alejandro Vázquez, por la familia Valencia. Padre amado, tú conoces la necesidad en cada vida, en cada corazón. Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. Y ahora, Señor, clamamos juntamente con tus hijos, con tus siervos, que tú te muevas a misericordia y que tú respondas a cada petición, Señor, de nuestro corazón. Reconocemos que en ti está esa respuesta, que en ti está, Señor, la salida. Tú eres el que abre ese camino, Dios de la gloria, y que a través de lo que tú hagas en nosotros, que nuestra boca y nuestra vida, Señor, manifiesten tus obras, manifiesten tu grandeza. Que no quedemos callados, Señor, sino que podamos hablar de lo grande y maravilloso que tú estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús creemos, y desde ya te damos gracias por ese milagro, por esa provisión, por esa liberación, por esa guianza, por esa restauración, por esa salvación que tú has traído hoy. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios perfecto y poderoso. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Yo no sé cuántos hoy están contentos, alegres, que Dios ha hecho la obra. Si Dios
hace la obra en nuestro corazón, nadie puede decir lo contrario, ni el hombre. No hay ningún poder en esta tierra que sea mayor al poder de Dios. Así es que toma hoy tu sanidad, disfrútala y di: yo estoy sano en el nombre del Señor. Y ministra esa sanidad sobre tus órganos, en esa parte de tu cuerpo donde esté la enfermedad. Proclama ahí la sanidad de Dios y la salud del cielo en tu vida. Dios te bendiga, te esperamos este viernes 7:30 p.m. servicio de jóvenes. Seguimos bajo la serie Relentless, así es que ven con un corazón dispuesto a recibir una nueva instrucción. Dios te guarde y que tengas una semana de victoria.